Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de la historia, de una de las historias que vamos a contar en esta edición de Cámara del Crimen. Ahí está Mike. ¿Cómo te va, Mike? ¿Todo bien? Todo bien. Sé que vas a emprender un viaje muy interesante. Después vamos a hablar del tema. Pero ahora nos metemos en el programa. Nos metemos en el programa porque hay un tema que es recurrente en Cámara de Crimen y es el tema de la violencia de género. No abandonamos el tema, nunca vamos a abandonar ese tema. Para presentar lo que ha pasado entre Carmen y Sergio, entre Sergio y Carmen, ¡impacto! Yo recibo un mensaje de Sergio el día domingo, que ella estaba con otra persona y que hable con ella, que estaba enojado. El tipo tenía, para mí, tenía todo planificado. Comprar el arma robada, hacer la copia de la llave, venirse a esperarla adentro. Me dijo que Sergio, que era una persona libre, que podía hacer lo que quería, y Sergio estaba ahí. O sea, que lo dijo como para que lo escuchara. Aparte de que lo veía como un hermano, le tenía paciencia a todo el mundo. Que se condene, que no salga, que no quede impune como tantos casos que quedan impunes y que no salga más este tipo. No salga más, no va a devolver la vida de mi hija. Elvio Sergio Fernández sería... que en el barrio lo podrían definir como un perfecto estúpido o como un salame. El problema es que los salames a veces se conviertan en peligrosos, sobre todo en la relación con otras personas a las que ellos consideran inferiores. En una palabra, Sergio Fernández era varón y creía que con su fuerza física, con su presencia, por el hecho de ser un macho, la mujer a la que él quería... tenía que estar a su disposición. Un perfecto estúpido, un perfecto salame, pero además un tipo muy peligroso. ¿Por qué? Porque no daba a los demás, no daba la impresión de que iba a ir más allá. ¿Con quién? Con Carmen. Carmen Luján. Carmen Luján y Sergio Fernández, Sergio Elvio Fernández. Gente, a ver, ella tenía 30 años, él tiene 35. Se habían conocido trabajando en Ferrocarril San Martín. ¿Qué eran? A ver, estamos hablando de violencia de género, de que el tipo es un salame, de que no entiende las circunstancias de las cosas. Hay otra palabra, más que salame, que usted la va a sacar enseguida para definir este tipo de personas, que no entiende las circunstancias que lo rodean. Eran amigos. Ese era el tema. Eran amigos. Pero en la cabeza de este salame se le ocurre que, en verdad, él tenía ganas de ser el novio, el amante, de tener una relación con beneficios, como se dice actualmente, con una amiga, con ella, con Carmen. A Carmen ni se le pasaba por la cabeza, ni se le cruzaba que este tipo podía tener una segunda intención que viene escondida, ¿no? Por eso las segundas intenciones no se muestran. A veces se puede intuir, pero en realidad no se muestra. Este tipo tiene una segunda intención. El asunto es que ellos dos, conocidos desde el año 2012, desde el año 2012 se conocían, tenían para todos los demás, y de hecho para Carmen, una relación de amistad tan sencillo como esa. Eran dos amigos. Para el tipo no. El tipo estaba todo el tiempo pensando en ella, se iba a la casa y pensaba en ella, se hacía los ratones pensando en ella. Bueno, el asunto es que el 4 de marzo, Carmen y una amiga se iban a ir a Cuba, de vacaciones, a Cuba, listo. Estaban, de hecho, habían ya preparado las valijas, con antelación, un par de días antes ya tenían preparadas las valijas. Estaba todo bien. Este tipo Fernández, Sergio,
No, no es que... Ahí lo estamos viendo. En el barrio, ¿saben cómo le dirían, no? Yo insisto con esto porque... Así, ojo, como este tipo ha habido y hay un montón. Por eso la violencia de género es siempre recurrente. Porque este tipo de personas que no entiende dónde está parado, y no advierte el tipo de relación que tienen con los demás, puede llegar a cometer hechos aberrantes, terribles. El 2 de marzo resultó ser que ella llega a su departamento y él estaba ahí. Hay una cuestión que ya vamos a aclarar, porque tenemos una invitada que tiene que ver con este tema, protagonista no, pero una vinculación muy directa con el tema, de hecho la hermana de Carmen. Ya vamos a aclarar si este hombre hizo una copia falsa, hizo una copia de la llave, o si la tenía. La tenía porque Carmen, la víctima, sabía y le dio... No está clara ese punto. Lo concreto es que cuando Carmen, el 2 de marzo, ahora, hace muy poco, llega a su casa en Caseros, localidad de Caseros, se encuentra con este tipo. Y este tipo le hace una escena de celos. ¿Usted se imagina entre dos amigos que uno le haga a otro una escena de celos? Ya ahí le está mostrando que uno no... Esto no significa que no entendiera lo que estaba haciendo. Entendía perfectamente. Le hacía una escena de celos porque en su cabeza la relación que tenía con Carmen, para él, es una relación mucho más que de amistad. Y esta es una de las causas muy frecuentes de casos de violencia de género. Si me acompañan, los van a ver. Lo hemos mostrado a pantalla plena, pero siempre hacemos así en cámara de crimen. Mire, están compartiendo un almuerzo, digo por la luz que tiene la foto, están compartiendo un almuerzo acá, acá está ella en una playa, parece ser, sí, en una playa, y acá están compartiendo un almuerzo. ¿Qué comparta un almuerzo no los hace amantes, ni novio, ni marido, ni mujer, nada. Eran dos amigos que se conocieron en el laburo. Punto, se terminó. Bueno, pero esa noche del 2 de marzo, él discute y le hace un planteo de celos a quién? A una amiga. A una amiga. Y la chica no sabía para dónde disparar. Entonces, lo primero que se le ocurre decir es, bueno, tranquilízate, quédate a dormir. Quédate a dormir, pues te arreglás por ahí, quédate a dormir, para tranquilizarlo a este hombre. A tal punto que esa misma noche habla con una amiga y le dice, sí, está como loco. Estamos en un momento de toda esa discusión, de todo ese caos que fue la noche del 2 al 3 de marzo. Llega a hablar con una amiga, Carmen, y le dice eso. A la mañana siguiente, 3 de marzo, resulta ser que ella habla con la hermana, con María, y le dice a María, no, sí, bueno, le cuento un poco lo que pasó, le dice, ahora está más tranquilo, no, está tranquilo. Habrán hablado alguna otra cosa que ya nos enteraremos en la entrevista. Lo cierto es que horas después, ella ya no responde más, Carmen no responde más. Y la encuentran en su casa, muerta, con dos tiros en la cabeza. La encuentran en su casa, muerta con dos tiros en la cabeza. 2 + 2 = 4. ¿Quién estaba con ella en ese momento o quién estuvo con ella esa noche? Sergio. Había que ubicar a Sergio. Además, la locura de ir a ver a Carmen y encontrarla muerta de dos tiros con la valija preparada allí, que estaba pronta para el viaje que iba a hacer al día siguiente, el 4. Mientras esto pasa, el día 3 fue domingo. Sergio, yo le digo que es un salame, se presenta en una comisaría en Capital Federal. Se presenta en una comisaría y lleva con él un revólver calibre 32, al cual le faltaban dos balas. Justamente las dos balas que había recibido Carmen. ¿Disparadas por quién? Por el que llevaba el revólver, por él. O sea, más boludo no podía ser. Llega hasta la comisaría y le dice, no, lo que pasa es que Carmen Luján, en Caseros, se suicidó. Yo soy amigo, novio,
En fin, se presenta como un allegado, íntimo, lo que fuese, y dice, no, lo que pasa es que suicidó en mi presencia. Ay, en mi presencia. Se suicida, porque tuvimos una discusión. Claro, el tipo se presenta como alguien afín, muy cercano a Carmen. Se presenta y tuvimos una discusión y ella, delante de mí, agarró el revólver y se pegó dos tiros. Acá está el revólver. La cana, que no es tonta, inmediatamente se dio cuenta de qué se trataba todo esto. Con diligencias del caso, apareció que Carmen no se había pegado dos tiros, sino que le habían pegado dos tiros. Y al conocer las circunstancias que ocurrieron de la noche del 2 al 3 de marzo, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo dije varias veces, Sergio Elvio Fernández, de 35 años, quedó preso por el femicidio de Carmen Luján. Y acá está con nosotros justamente la hermana de Carmen, María, a quien le agradecemos mucho que haya venido a Cámara de Crimen. Bueno, un hecho lamentable a manos de una persona obsesionada. Ella habló contigo. Ella habló conmigo. Aquella mañana del domingo. El domingo, sí. ¿Y qué te dijo? La había llamado porque había recibido un mensaje de Sergio temprano, que el día sábado había estado con una persona, mi hermana, en el departamento, y que estaba haciendo cualquier cosa que yo hable con ella. Le mandé un mensaje y le dije, vos estás con ella, ella está bien, lo que me salió preguntar. ¿A quién le mandaste el mensaje? A él. Y no me contesta nada. Bueno, la llamó mi hermana, digo, hola flaca, ¿cómo estás? No haciendo caso al mensaje, sino preguntándole cómo está. Me dice que Sergio estaba ahí, que estaba como loco, que hacía planteos que no va, que ella era una persona libre, grande, sabía lo que hacía. ¿Siempre le dijo que no? Siempre le dijo que no. O sea, él le propuso muchas veces y siempre le dijo que no. Sí. Y no obstante, estaba en la casa de ella. ¿Por qué? O sea, ¿tenía llave falsa? ¿Cómo es esa cuestión? El día sábado yo no sabía todo esto porque se lo manda un mensaje a la mejor amiga. Yo me enteré el día de que me llamaron, que la habían matado. Que la amiga me muestra que Sergio estuvo a la madrugada en la casa, que había entrado, sí, con una copia de la llave. ¿Con una copia de la llave? Él se hizo una copia y ella se lo recriminó. Que quién le dio la copia, que cómo entró. Cómo entraba ahí, claro. Después de todo, para ella no tenía la confianza. No, era un amigo y punto. Sí. Que bueno, que estaba como loco y que lo iba a calmar. Que se quedaba a dormir porque al otro día venían todos a comer ahí en la casa. ¿Y qué le pasaba? ¿Estaba como loco por qué motivo? ¿Qué le decía? Porque en sí el sábado ellos al mediodía estuvieron en un asado familiar con amigos. Esos mismos amigos se fueron al Corso a la noche. Sí. Y él en el Corso, eso de la 1:30, sí, dijo que habían llamado de su casa diciendo que al hermano lo habían apuñalado y que se tenía que ir. Sí. Y Carmen lo que dice a la gente que estaba acompañándola, a los amigos, dice, pobre, le pasa de todo, tiene un reviaje hasta Pompeya. Claro, porque eso fue en Caseros y él tenía que volver a Capital. Claro, tenía que volver a Capital. Sí. Y cuando terminan los cursos, ahora ha sido 1:30, ellos se van a las 2:00 de la mañana, 2:00 de la mañana, que no lo acompañan, siempre suben los amigas, los amigos. Sí. Pero como habían estado todo el día juntos... Claro, no la acompañaron. Dijeron, bueno, mañana volvemos, lo dejamos descansar. No subieron como nunca ese día. Y cuando Carmen sube, él estaba ahí adentro mirando la tele. O sea... Mintió. Mintió sobre el hermano apuñalado. Además, por otra parte, mucha bolilla a los demás no le dieron cuando estaba el hermano apuñalado. No. Qué macana, tómatela solo. Sí. Se fue solo. Sí, no, igual nadie conocía a la familia, nadie fue a la casa a Pompeya. ¿Y ustedes sí lo conocían a él y lo tomaban como, a ver, nada, una relación de amistad que tenía Carmen? Sí, porque desde 2012 nosotros lo conocimos. ¿Pero sabían que él le había propuesto, ella contó que le había propuesto? O sea, que estaba enamorado se veía, pero nunca, o sea, lo veías tan bueno, todas las palabras, y nosotros, entró más cuando falleció mi hermano, se metió
más así, hacer el apoyo de mi hermana también cuando se separó. Decime, ¿Carmen había estado de novia? Carmen estaba de novia, o sea, cuando se conocieron, Carmen estuvo de novia. Se casó, él fue al casamiento, despedida de soltero, todo. Ah, él fue al casamiento. Sí. Y se separó hace poco, o sea, estaba haciendo los trámites de divorcio, mi hermana. Ah, ya te entiendo. Y este hombre que venía así que en esa relación amistosa, ¿vos considerás que, por ejemplo, cuando tu hermana se separa, él se acerca todavía más? Sí. Te hago una consulta. Vos me dijiste que te enteraste que a ella la habían matado. Sí. ¿Quién la descubre? Mi mamá y mi hermana. Porque tienen que ir a la... Yo ese día hablé con ella después del mensaje. Poner que Sergio me mandó 9:47 de la mañana el mensaje. Sí. Le mandé un mensaje a él, no me contestaba. La llamó mi hermana a las 10:10 de la mañana. Hablo con ella. Él, mientras yo hablo con mi hermana, me pone estoy con ella en el mensaje. Ajá. Y Carmen, cuando habló conmigo, me dijo que sí, que estaba Sergio con ella. El último mensaje que mandó mi hermana fue un audio a mi mamá, 11:38, que decía, uy, mami, que vos de dormida, bueno, las espero. A mi mamá le había dicho que estaban yendo a Casero con las valijas todas y salían después del aeropuerto al otro día. Y estiman que la mataron eso de las del último mensaje, 12:45, a 12:00, mi mamá llegó como a la 1:30 ahí al lugar. Carmen no le atendía, no le contestaba y se habrá ido a comprar. O estará durmiendo porque salieron anoche. Y le pareció raro, bueno, no contestaba. Lo llaman a Sergio para ver si estaba con Carmen haciendo alguna compra, porque siempre la acompañaba. Y no atiende. Llaman a Eli, a la mejor amiga, que ella sí tenía copia de la casa, por cualquier cosa. Más por las vacaciones. Y dice, qué raro, Gracielita, aguantame. Dice que ya voy, porque nos juntábamos a comer al mediodía. Ya voy, prepara a la nena y bueno. La prepara la nena Lulú y abre la puerta abajo de la entrada, sube en el quinto piso, la primera que encara es la nena, tía, buscándola. Entra a la pieza y dice, la tía está tirada en el piso. O sea que la primera que la ve es la nena. Uy, pobre. Y mi mamá largó la valija, mi hermana, claro, fueron claro, a ver. Me imagino. La ven, estaba muerta, le agarró una crisis a mi mamá, a mi hermana, a todos. Y no tenía pulso, ya estaba violeta. Pensaban que la habían golpeado. Ajá. O sea, no se veía. No, o sea, los disparos. Ya está, sí. Claro. Y cuando empiezan a revisar, yo llegué casi con los forenses. La fiscal le pregunta, ¿tu hermana tenía intención de suicidio? No. ¿Era zurda diestra? Pero además hay una cosa fundamental. Me llama la atención ese tipo de preguntas. ¿No estaba el arma? No, yo le dije a la fiscal. Dice, ¿un suicidio donde no está el arma? ¿Quedó detenido en Parque Patricios? Sí. Y te digo, ¿tu hermana fue abusada? No. Él durmió en otro sector de la casa esa noche. Había otra habitación. Bien. Ahora está preso. Y acusado de homicidio, o de femicidio, mejor dicho. Sí. Él, cuando se entrega a la policía, dice que la pareja se había suicidado delante de él. Sí, claro. Fue la primera. Sí. Después, en la comisaría, uno dijo que fue un forcejeo, una discusión, se disparó dos veces el arma. Empezó a cambiar. Y después, ya adelante, la fiscal ya se negó a declarar. Hasta el día de hoy él no declaró. En 30 días lo van a pasar a penal. Y comienza de esta manera el juicio que seguramente va a terminar con la condena de este hombre. María, yo te agradezco mucho que hayas venido acá a contar este tristísimo episodio que tiene que ver con un tipo obsesivo, sí, pero un violento con los débiles, que generalmente es la raíz de la violencia de género. Sí, porque cuando Carmen ya empezó a repuntar, a salir, a hacer un cambio de vida, o sea, porque el viaje era para, sacarla a mi mamá de lo que pasó con mi hermano. Sí, hace una poco. Sí. Y de ella la separación, se hizo un cambio de look, todo.
Y él no se lo permitió. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Bien, un caso aberrante. Si ustedes lo acaban de ver, ahora cambiamos de tema, obviamente. El caso aberrante que tiene que ver con una nena, con una nenita y con una manera de morir que, bueno, yo no lo quiero calificar. Nacho, vení. Hola, Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, hijo? Este es uno de los casos que nosotros hicimos durante muchos años y está llegando a su capítulo final, Ricardo. Este caso marca claramente lo que es la violencia familiar y la desprotección que tiene un niño. Está clarísima la situación. Estamos a pocos días de conocer la sentencia contra el padrastro de Priscila Leguiza, que tenía 7 años, Pablo Verón Visconti, y Silvia Lafuente, la mamá. Los están juzgando en el Tribunal Oral Criminal número 5 de Quilmes. La mamá y la pareja de la mamá la mataron. La mataron. De acuerdo con la acusación fiscal. De acuerdo a la acusación fiscal, porque este es un caso, ustedes recordarán, ahora vamos a ver un video, la fotografía de Priscila. Aquí había un papá y una mamá que se habían separado. Sí. Uno se había quedado con 3 hijos, el otro con otros 3. No había contactos entre sí. Formaron parejas distintas. Hasta que un día, el 30 de octubre del 2013, se votaba ese día en la Argentina. Uh-huh. Y mirá lo que es el destino. Se subieron al colectivo, el papá venía con Priscila y la mamá venía con el hijo mayor. Priscila le dijo al papá, mirá, acá está mamá. Hace mucho tiempo que no veo a mis hermanitos. Los quiero ver. El papá le dijo no, de ninguna manera. La mamá le dijo, déjala. No, sí, no, sí, no, sí. Priscila se fue con su mamá y con sus otros hermanos con la promesa de que al otro día, el lunes, volvía a su casa con su papá. Priscila, Ricardo, nunca volvió. Nunca volvió. Recuerdo cuando hicimos la cobertura en aquel momento que el papá no tenía teléfono, no tenía dirección de su exmujer, no le dieron pelota. Ni en la comisaría, ni en la fiscalía, ni en la defensoría. Este pobre hombre perdió el rastro de su hija durante 2 meses. ¿Y qué le decía? ¿Tuvo comunicación con la exmujer? La única coartada de la exmujer es insólita. A ver. ¿Te imaginas una nena de 7 años que se mueve sola y se viaja en tren, viaja en colectivo, se sube a un remis, anda por la calle? Nadie dijo nada. Hasta que un día, a este papá, lo llamaron por teléfono, fue a la comisaría y le dijeron que en este lugar que estamos viendo aquí, ajá, que es el arroyo Las Conchillas en Berazategui, recuerdo cuando estábamos en el operativo, habían encontrado un cuerpo. El cuerpo era de la nena. El cuerpo era de Priscila. Y además con varias situaciones muy extrañas que habla de la violencia que había dentro de esta familia. Priscila tenía golpes en todo el cuerpo. A Priscila le habían cortado el pelo cortito como un varón. Ajá. La maltrataban psicológicamente, la alimentaban mal. Es decir, había todo un plan y una situación de revancha, de venganza, de desprotección, de mensaje, como vos decías, esas segundas intenciones que muchas veces no se dicen, acá estaban. Pero con respecto a una nena de cuándo... Una nenita de 7 años. 7 años, claro. Y acá viene el dato principal, que me acuerdo cuando hicimos el caso con vos, fue uno de los casos principales de Cámara del Crimen. Sí, me acuerdo. Este video rompe con todo, porque se ve a una mujer, a su nueva pareja y al resto de los hijos con el cochecito trasladando algo adentro. Sí. En ese cochecito había una niña que la habían colocado dentro de una parrilla, la habían quemado durante 3 o 4 horas al fuego con querosén y la habían cubierto con una frazada y un nylon. Bueno, una cosa quería decir, que en Cámara de Crimen no nos olvidamos de ningún caso. Para los que dicen, si es verdad que un caso tapa al otro, pero hay casos, los casos siempre quedan. Y cuando hay novedades con respecto a ese caso, lo contamos. Y cuando no hay novedades también. Y acá Nacho está contando lo que pasa actualmente con esta
con este crimen que nosotros explicamos vastamente aquí en Cámara de Crimen. Dale. Una vez que se conoció ese video, Ricardo, se fue directamente al arroyo. Sí. ¿Vos sabés que la clave de este crimen son los hermanitos de Priscila? Porque un hermanito es el que Cámara Gesell cuenta que le dijeron, vos callate la boca, te vamos a comprar una gaseosa, te vamos a comprar una pizza, te vamos a llevar a pasear y vamos a tirar el cuerpo de tu hermana que la matamos. Y si vos no lo haces, te va a pasar lo mismo que ella. Ah, bueno, pero... Esperemos, Ricardo, que toda esta historia, que es de las peores que hemos contado aquí en el programa, no tengo la menor duda. Que son absolutamente conscientes, ¿eh? No es que son inconscientes, nada por el estilo, tienen locura. No, 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 son personas, psicópatas perversos. Obviamente, es la maldad pura, ¿eh? Es un pedazo de carbón, ¿eh? Tiene el alma negra como el carbón. Es mala gente. No hay vínculo alguno que nada, no son nada. Es esto, es la maldad, la maldad hecha persona. Es eso. Estamos a días, Ricardo, nada más de la sentencia, por eso, como vos decís, volvemos siempre a tener en cuenta casos que nosotros los hemos seguido desde el primer tiempo. Conversamos con Gabriel Leguiza, un papá que su vida se terminó. Y también con su abogado, y están esperando una prisión perpetua con todos los agravantes que el Código Penal argentino le da. Vamos a ver la nota. Gabriel, estamos frente, te diría, a dos personas que planificaron y ejecutaron el crimen de una nena. Sí, estamos... yo no tengo palabras para describir lo que son estos dos individuos. De haberle matado a mi nena y de haber fingido la desaparición de la criatura. Creo que estos dos perversos tienen que pagar por lo que hicieron a la nena. Y yo lo único que quiero es que le caiga la pena máxima a estos dos chacales. Aquel día cuando viajaban en el colectivo y propusieron la posibilidad de que ella se fuera a visitar a sus hermanos, ¿pudiste imaginar esto o no te diste cuenta de nada? No, nunca imaginé lo que le iba a pasar a mi nena. O sea, yo le di con toda la confianza que al otro día me lo iban a devolver, pero creo que me lo devolvieron, me le tuvo que ir a reconocer en una morgue. ¿Y vos no tenías ni la dirección, ni el teléfono, ni el círculo donde ellos frecuentaban? No, yo le había pedido, pero no, a la fuente le había pedido, porque ella tenía celular encima, porque se comunicaba con el pastor que si no le daba a la nena, que mandaran a su gente. Y bueno, como estaba con mi hija la más grande, bueno, mi hija la más grande me pidió por favor que si le podía llevar, y la nena también quería ir a visitar a sus tres hermanitos que estaban con ellos. Y bueno, como Priscila me pidió que, papá, déjame ir con la Cintia que mañana vengo. Me voy a ver a mis hermanos y después vengo. Y en 2 meses me la mataron. ¿Cuándo empezó a imaginar que había pasado algo? Nunca imaginé, porque yo pasado las 24 horas que se fue Priscila, yo ya me encaminé a ir a la comisaría, a recorrer todos los lugares en donde no me quisieron tomar la denuncia en la octava. En el defensor de menor y la familia también, que me mandaron ahí, que me decían que fue con la madre y no fue con un extraño. Y como yo le decía a esa gente, le digo, pero la nena nunca se crió con la madre. Si le vio en los 7 años de vida que ella tenía, 3 o 4 veces, fue mucho. Y si lo vio, porque hacía visita de 10, 15 minutos y después se iba. Doctor, ¿podemos llegar a tener algún tipo de dudas de que aquí estemos frente a una prisión perpetua? No, desde nuestro punto de vista no hay la más mínima duda. Es más, que son coautores, porque también debo decir que desde que ocurrió el hecho hace 5 años, ahora las estrategias defensivas de Verón Visconti y de La Fuente se han separado y quieren hacernos creer que el que le pegó y la mató fue uno y no el otro, y viceversa. Yo creo que son coautores penalmente responsables, que aquí ha habido premeditación, ensañamiento, alevosía, que tomaron a la nena, y esto hay que decirlo también,
No son pocos los casos de las madres que toman a sus hijos como rehenes y como botines de guerra. Creo que el tribunal no tiene argumentos como para no darles la reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Creo que concurren todos los agravantes del Código Penal para que estas dos bestias se queden en la cárcel. Seguimos todos los casos. No nos olvidamos de ninguno. Puede tardar más, puede tardar menos, pero volvemos sobre los casos como recién hicimos con Ignacio González Prieto y el caso de Priscila, una nena de 7 años. Que ahí hay un juicio que se está por terminar y un hecho horroroso que tiene que ver con la madre biológica y con la pareja de la madre. Pero también no nos olvidamos del caso de Andrea Castana, que ocurrió en Córdoba ya en el año 2015. Lo venimos siguiendo del año 2015. Y ahora vamos a hablar de ese caso. A ver, se había desaparecido. La encontraron, lamentablemente la encontraron muerta. Y muy cerca de donde estaba el cadáver de Andrea, encontraron el cadáver de una persona, de otra persona, de un varón. De este caso vamos a hablar con Sebastián Domenech. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y claro, otra vez, encima de la provincia de Córdoba, ¿no? Si no, preguntale a la familia de Nora Dalmazo, por ejemplo. Bueno, pero no arregla ningún, no se soluciona ningún caso en Córdoba, ¿eh? Hablamos de 4 años de misterio, 4 años de impunidad, pero en realidad es darle mucha entidad a la palabra misterio, cuando en realidad siempre es irregularidades en la investigación, un mal comienzo en la investigación, claro, que la policía, que la fiscalía, no hay ningún misterio. Es que no hay crimen impune. Totalmente. Los crímenes quedan impunes porque las cosas las hacen mal, ¿es así? O porque hay algún interés. También, ¿eh? Tal cual. Dale. Y bueno, en el caso de Andrea Castana, que tenía 35 años cuando la encontraron muerta, ella en realidad, bueno, a ver, se inició una investigación que hoy podemos decir, sí, se avanzó, el tiempo hizo que se avance en algo, pero no hay absolutamente nada. En realidad ella, bueno, cuando en marzo del 2015 salió, había dejado a sus hijos en el colegio, madre de 2 chiquitos, dejó el auto, estacionó, y cada tanto ella salía a caminar. Esto ocurre en Cerro de la Cruz, en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba entonces, y salía a caminar cada tanto, pero esa vez, por segunda vez en su vida, quería hacerlo justamente en el Cerro de la Cruz. Está el Vía Crucis, está en cada una de las estaciones, claro. Las 14 estaciones, y esto lo marco porque allá la encuentran entre la 9ª y 10ª estación, muy lejos de la base, finalmente donde ella había comenzado a caminar. Y no volvió, desapareció, obviamente. Así comienza la investigación. Pasan las horas, pasan los días en realidad, pocos días, porque después comienzan a investigar, comienzan a buscarla y la encuentran. Pero en el medio se conoció el dato, una foto, una selfie que incluso le mandó a una amiga caminando justamente en el Cerro de la Cruz. Eso marcaba entonces que había llegado a destino, que lo estaba haciendo, estaba caminando, no había llegado hasta arriba de todo. Y entonces no vuelve, y entonces comienza la investigación, pasan las horas, como decía, y encontraron el cuerpo. Pero claro, no era el cuerpo de ella, encontraron un cuerpo de un hombre. Atente con esto. Lo que decías recién, Ricardo, ¿cómo encontraron un cuerpo que no era el de Andrea, al que estaban buscando, a la que estaban buscando en esa zona? Sí, en el mismo lugar casi encontraron el cuerpo de un hombre, de un fotógrafo que estaba desaparecido desde diciembre. Esto ocurre en marzo, pero desde el 19 de diciembre que estaban buscando a Gustavo Sánchez, fotógrafo de 32 años, y encontraron su cuerpo. ¿Y qué le pasó? ¿Lo mataron? Bueno, ¿tiene relación con Andrea? No, porque ella desaparece justamente días antes y este hombre estaba desaparecido desde diciembre. Entonces, bueno, ¿hay alguien de por medio? ¿Alguien que anda matando gente en el cerro? No, pero si hay gente que camina constantemente. No. Además, el lugar donde dijeron que después encontraron el cuerpo de Andrea, ahora vamos a ver dónde exactamente, ya la policía estuvo investigando, hicieron rastrillaje. Bueno, lo que pasa siempre, en realidad ni siquiera se habla de que lo hicieron mal, en realidad se habla de que obviamente es la escena secundaria, que la mataron en otro lugar de la misma zona y que después depositaron el cuerpo en un lugar donde lo taparon con piedras. Pero volvamos al fotógrafo, ¿qué tenía que ver? El fotógrafo, bueno, claro. Nada que ver, en realidad era una persona que según hasta ahora lo que dice la justicia, se habría suicidado y su cuerpo fue encontrado en ese lugar. La familia todavía sostiene que en realidad lo mataron y están tratando de establecer qué pasó. Pero en una palabra, los dos crímenes están impunes. Están impunes, primero, claro. Primero, buscando a una mujer, encuentran 2 cadáveres. El de esa mujer que estaba desaparecida y otro más, de un varón.
Y los dos crímenes que no tienen nada que ver entre sí, siguen impunes. Siguen impunes porque encontraron el cuerpo del hombre. Después de encontrar el cuerpo del hombre, todavía no habían encontrado a Andrea, encuentran un camino de sangre. Dicen, bueno, vamos a esto. Finalmente encontraron el cuerpo de Andrea. Pasaron los años, esto fue en 2015, como decíamos, encontraron ADN. Bueno, bien, encontraron ADN masculino de no sabemos quién, de un hombre. ¿Y dónde vive? En Villa Carlos Paz. ¿Y cómo sabemos? Suponemos. La familia está convencida, en realidad está bien, por algunos indicios, lo que cree la familia es que es de Carlos Paz. Está en la zona. Y el último dato es que tal vez puede dar un giro a la investigación, por lo menos es lo que también sostiene la familia, es que fueron al archivo y se encontraron con que en el año 96, en el mismo lugar, un hombre de la misma manera mató a una mujer después de violarla. Con Andrea, esto no lo dijimos, pasó lo mismo. La abusaron, su ropa fue encontrada en otro lugar y el cuerpo estaba semidesnudo. En el año 96 pasó algo igual, similar. Y entonces hay quienes dicen, desde la justicia, ojo, no será un asesino serial. Sí, pero el anterior caso es en el 96. Veintipico de años después. Veintipico de años después, claro. Totalmente. Así que están tratando de unir ese primer caso, el 96, y el último de Andrea con los que ocurrieron en el medio, no con muerte, pero sí con abusos sexuales de mujeres. Ah, ya te entiendo. Abusos sexuales. Desde el 96 hasta ahora hubo 5 abusos sexuales en la misma zona. En la misma zona. Muchos años. Sí, bueno, habría que ver. ¿Cuánto pasaron? ¿26 años? Fue en el 96. No, 96. Caso, 22. 22 años, 22 años. Para un tipo que tenía entonces 22 años, puede ser. Sí, puede ser, pero la verdad... Pero bueno, no deja de ser una especulación. Y que no hay ahora, nada. El ADN, bien, gracias. Bien, gracias. Después tener el ADN de la prueba principal, que soluciona todo. Por ahora no. Bueno, estuvo nuestra compañera Jimena Pérez en el lugar, por supuesto, trabajando. Sí. Y esto es lo que hablaba con la familia. Son 4 años, no hay nada, la causa está en cero. Es importante saber quién hizo este desastre y por qué lo hizo, ¿no? Gracias a Dios se encontró el cuerpo porque esos días que estuvimos buscando a Andrea fueron desesperantes. La persona que hizo esto está suelta, ¿no? Ella era la segunda vez que subía. Imagínate la seguridad que sintió la primera, que sí fue acompañada, que decidió subir sola porque ella tenía miedo hasta una langosta. y cuando nos enteramos que subió sola, yo dijimos, mirá la seguridad que tenía, encima 1:30 de la tarde. Que bueno, pero decidieron por ella, le cortaron el camino. En realidad fue cuando descendía. Y bueno, como decía Guille, a nosotros nos tiran una línea generalmente nos dicen que es al azar. Eso es lo que siempre nos tratan de decir, es al azar. Bueno, una, si nos dan esa certeza, que den nombre y apellido. Tú estudiando, viendo, analizando, el violador deja tirado el cuerpo y no vuelve al lugar. El violador no se toma todo ese tiempo después para mover el cuerpo y todo lo demás. Entonces son preguntas que nos hacemos, que decir, el violador es tan importante que tuvieron que venir a mover el cuerpo y mover la ropa? O sea, son preguntas. No perdemos las esperanzas en esta justicia. Y bueno, a esperar. Y bueno, acá estamos, no vamos a bajar los brazos, no vamos a permitir que el nombre de Andrea Castana se olvide. Y bueno, esperar que llegue la justicia. Nosotros, como familia, como amigos, estamos destruidos. Esto fue desastroso para nosotros. Es algo que uno no se lo puede borrar de la cabeza en ningún momento. No vamos a bajar los brazos, no vamos a permitir que el nombre de Andrea Castana se olvide. Y bueno, esperar que llegue la justicia. Bueno, vamos a contar la historia del sillón, que ustedes saben que necesita un clima especial, con lo cual vamos a apagar las luces de la sala. Ahí está. Y ahora no sé con qué nos vamos a encontrar. Creo que el espíritu de Omar todavía está dando vueltas. Tranquilo, quédate ahí. Vos venís de vacaciones, así que no hagas lío. Ahí está el flaco. Escúchame, ¿tenés una pinta de fiolo que no se banca?
¿Tenés una pinta de fiolo? Te voy a hablar así, ¿eh? Y en la azotea no tenés nada. Sí, porque un poquito de lunfardo, un poquito. Vamos a contar una historia que en algún punto tiene que ver con lunfardo, pero que en realidad ocurrió a principios del siglo XX con un sector muy pequeño de la inmigración judía. Repudiados, rechazados por la propia colectividad judía. Pero estos tipos, ¿qué eran? Inmigrantes. En la época de la gran inmigración que hubo en la República Argentina, desde 1875 en adelante, sobre todo los primeros años, los últimos años del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Bueno, vinieron todo tipo de nacionalidades, los italianos, los españoles, y obviamente los judíos. Judíos de Polonia. Judíos de Polonia. Aquí en la Argentina eran una minoría. A ver, al país entró de todo. Entró el tipo que venía a laburar, que escapaba, obviamente escapando de la miseria en Europa. Polonia en aquel entonces era parte del Imperio Ruso. Una miseria, se comían entre ellos. El tipo que las familias honestas, que venían a hacer acá la América, y de hecho muchos la hicieron. Pero también un minúsculo grupo de rufianes, delincuentes. Rufianes, alcahuetes, cafiolos, fiolos, cafillos, prosenetas, que se dedicaron a eso, aquí en Argentina. La propia comunidad judía los rechazaba, como les dije antes. Pero los tipos, ¿qué hacían? Obviamente no captaban mujeres argentinas. Lo que hacían era dos cosas, históricamente, dos cosas. Primero, las polacas que se prostituían allí, obviamente venían a prostituirse acá porque había más posibilidades. Ahí se comían los piojos en esa época. Y además, estos prosenetas, estos fiolos, viajaban a Polonia, a Lodz, a la ciudad de Lodz, por ejemplo, a Varsovia, iba por los campos y convencía a la familia de que ellos habían hecho una fortuna en América y bueno, como que le hacían el verso a las chicas, a las campesinas, a las jovencitas, de casarse, de que iban a tener un futuro mejor. Y la familia, ¿qué más querían? La familia polaca de ahí, ¿qué más querían? Que sus hijos tuviesen un futuro mejor. Se presentaba un tipo que encima era polaco, era de su propia religión, y les decía que se quería casar con su hija, que iba a tener un futuro fenomenal en América. Y bueno, la familia no tenía oposición. Así emprendían el viaje a Buenos Aires. Hacían Montevideo, Buenos Aires. ¿Sabe por qué Montevideo, Buenos Aires? Porque en Montevideo había menos, en aquel entonces, principio del siglo, había menos controles migratorios que acá. No es que acá hubiese, pero bueno, había un poquito más. ¿Sabe por qué le digo? Porque traían muchas menores de edad, con documento falso, que le hacían pasar por mayores de edad. Y también los matrimonios eran matrimonios religiosos, acá no tenían ningún valor. ¿Se da cuenta? Venían engañadas estas mujeres. Como también venían prostitutas ya que ejercían en Europa y venían a ejercer acá. Pero hablamos de la maniobra que hacían estos prosenetas. Que alrededor del 1906 se reunieron en una sociedad. La sociedad se llamó Sociedad de Socorros Mutuos Suimigdal. En realidad, su primer nombre fue Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia. Varsovia. Ahora le explico por qué cambiaron el nombre. Bueno, y acá tuvieron hasta 1000 prostíbulos. Tenemos que tener una sede. Y tuvieron una sede en Avenida Córdoba, en lo que hoy es, bueno, la Avenida Córdoba. Tuvieron una sede, era un palacio hicieron ahí. Tenía 6 dormitorios, tenía 3 salas, salones de estar, tenían una barra inmensa. Esa era la sede central, pero llegaron a regentear de 1906 a 1926 1000 prostíbulos entre Santa Fe, Capital Federal, y la provincia de Buenos Aires, especialmente Avellaneda. ¿Saben por qué? Porque en Avellaneda el gobierno de la provincia de Avellaneda les dio la personería jurídica a este grupo de rufianes. Y además ellos compraron terrenos en el cementerio de Avellaneda. O sea que acá en Argentina, hoy mismo, en el año 19, tenemos un cementerio de prosenetas judíos. Está allá en Avellaneda.
separado de los demás, por supuesto. Porque la comunidad judía los quería matar. O sea, que se agarraban a trompadas en la calle entre los decentes, los que protegían a sus mujeres, quiero decir, a las mujeres de su religión, y estos atorrantes. Truman se llamaba, ¿no es Truman? Ahí, por ahí va a pasar una foto sobre de un tipo que fue el primer presidente que tuvo esta mutual. Bueno, y así estaban las cosas. Claro, ¿qué pasaba con las mujeres que ellos explotaban? Algunas se convertían en madamas. Empezaban a ir a la caja, ya pasaban los años y se convertían en madamas. Algunas hasta se casaban con ellos. Y de hecho ellos tenían varias mujeres. Claro, el resto de las prostitutas, que estaban en condiciones deplorables, ojo que las golpeaban, las maltrataban, las hacían de todo, vaya a saber qué se hizo de ellas. No es que hay un cementerio de chicas sometidas a la prostitución. Se perdió en el tiempo, lamentablemente. En el cementerio este que les decía yo, hay los integrantes de esta comunidad, junto con alguna que otra de sus mujeres o madamas. ¿Sabe qué? La Sociedad Israelita de Protección a Mujeres y Niñas, niñas y mujeres, hizo un escándalo fenomenal contra estos. Mire que tuvieron 20 años, ¿eh? 20 años. Claro, en aquel entonces la prostitución como tal no era delito en Argentina. Gracias a lo que pasó con esta sociedad de prosenetas judíos, en el 36, se prohibió la prostitución. Se prohibieron los prostíbulos, quiero decir. Se prohibieron los prostíbulos. Pero en aquel entonces, lo que estaba penado era la trata. Le decía trata de blancas. ¿Por qué? Pues la mayoría eran blancas, venían de Polonia, qué sé yo. ¿Sabe qué? Yo le empecé hablando en lunfardo, porque hay una palabra en lunfardo que significa mina, percanta, que es papirusa. ¿De dónde viene la palabra papirusa? ¿Sabe que las polacas que venían acá pedían cigarrillos para fumar? Cuando se reunían entre ellas, cuando tenían tiempo libre, porque las hacían, las explotaban de una manera inhumana. ¿Y cómo se dice cigarrillo? Papirosh, dame papirosh, papirosh. Y de ahí la deformación hizo que en el lunfardo surgiera la palabra papirusa. Pero eso es un detalle. Lo importante es que la Sociedad Israelita de Protección de Mujeres y Niñas le mandó una carta al embajador plenipotenciario de Polonia contándole de que había este grupo hacía quedar mal a toda la comunidad, que había que hacer algo, y encima se llamaba Varsovia, Sociedad Mutual Varsovia. El embajador obviamente estaba apoyaba a esta iniciativa, pero él dijo lo siguiente. Markievicz se llamaba, en aquel entonces Ladislao Markievicz, dijo, yo no me puedo meter en los asuntos propios de un país. Tomamos nota de todo esto, vamos a hacer diplomáticamente, a ver. Entonces, ¿qué hicieron los prosenetas? ¡Ah! ¿Resulta ser que nos hacen lío porque nosotros nos llamamos Varsovia? ¡Fantástico! Cambiamos el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Le ponemos el nombre de uno de los que fue presidente, que ya estaba muerto, de uno de los que fue presidente de la Mutual de Rufianes. ¿Quién? Luis Migdal. Sui Migdal. En yiddish. Pero en yiddish, Sui Migdal también significa otra cosa. Más fuerza. En una palabra, ¿sabe lo que hicieron? Le cambiaron el nombre y además le mojaron la oreja a quienes los perseguían. Más fuerza. Vos me perseguís a mí, yo más fuerza. Soy Migdal, de acá. Eran de lo peor, ¿eh? Hasta que una de ellas, una de las mujeres explotadas, hay muchas historias acerca de Raquel Lieberman, muchas historias. Hay quien dice que vino acá con sus dos hijas a buscar a su marido. Hay quien dice que ella se prostituyó por su cuenta, o sea, porque quiso, quiero decir. Hay quien dice que vino engañada. La historia tiene ambas versiones. Los historiadores se inclinan más porque era una mujer que vino aquí y se encontró con que el marido era proseneta. Y ella. Lo cierto es que la historia es larga de Raquel Lieberman. Raquel Lieberman fue la primera mujer sometida por esta mutual de judíos en denunciarlos. Los denunció por la explotación y la denunció también porque le habían robado la plata de sus ahorros.
60.000 pesos, que ella después cuando declaró dijo que eran 90.000. ¿A quién se lo denunció? Al único comisario que andaba detrás de esta banda, pero no podía hacer nada, porque esta banda tenía contactos políticos. Julio Alzogaray, de la Comisaría Séptima. Cuando recibe la denuncia, interviene un juez y ahí se arma una causa por asociación ilícita. Mire, si hay un delito que casi no se puede probar, es la asociación ilícita. ¿Usted quiere hacer zafar a alguien? Métale la asociación ilícita. Lo va a tener en cana un tiempo y después, para probarla. La asociación ilícita es reunirse para cometer delitos. Bueno, los tipos, ¿qué le van a decir? No, nos reunimos para jugar al Tute Cabrero. Bueno, el asunto es, se arma la causa. Había 400 miembros de esta sociedad de prosenetas judíos. Fueron en cana 108. Los demás se dispersaron, algunos se fueron al Uruguay. El Uruguay no lo quería. La Argentina, ¿qué me manda Argentina? Esta es la clase de personas. Bueno, 108. Fueron en cana yo. ¿Cómo terminó todo esto? 108. 106 afuera. Quedaron dos boludos que a uno le metió una multa y al otro le dio poquísimos años, una pena de suspensión. Nada. Quedó en nada. Después de la renuncia, pero quedó esto, mire. Raquel Lieberman fue una pionera en denunciar a los tratantes de personas. Más allá de su historia, lo que digan los historiadores, de lo que pasó la leyenda, más allá de eso, Raquel Lieberman fue una pionera. Está enterrada ahí en el cementerio judío de Villaneda, perdón, en el cementerio de los prosenetas judíos, perdón, porque ahí está el cementerio judío también, como en la tablada. El de los prosenetas, que están en un sector, en una esquina, está enterrada ahí con una placa, Raquel Lieberman. Quedó una mujer pionera, una mujer con ovarios, que se atrevió a denunciar lo que era una cosa imposible de hacer, ir contra la autoridad. ¿Por qué? Porque esta gente tenía vínculos con la autoridad. No se olvide que el gobernador de Avellaneda fue Barceló y después de la provincia, que era un tipo que tenía tantos prostíbulos como habitaciones en su casa, en su mansión. Entonces, quedó Raquel Lieberman. ¿Y sabe que también qué quedó? Quedó el fin de una época, de esa época donde era permitida la prostitución y los prostíbulos. Esta es la historia de la suite Migdal. El 13 tiene una tira que en algún aspecto recoge parte de esta historia a través de un personaje, que es la China Suárez, sin ir más lejos. Parte de esta historia. Pero la historia en sí es esta la que le acabo de contar en la historia del sillón. Acá tuvimos la mutual de los cafillos alcahuetes judíos, que la propia comunidad judía se encargó de denunciar y que una mujer, los desbarrancó. Amigos, esta fue la historia del sillón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar acá primero. Exactamente. Y vamos a encender la luz del estudio. Ahí está. ¿Hacemos una pausa? ¿Hacemos una pausa? Mientras pensamos en Raquel Lieberman, los prosenetas judíos, principio de siglo, la tira de polka, aquel que me parece que viene de ahí, Esqueleti, porque este tiene, mire, todos los antecedentes que hay en el mundo, los tiene este encima. Hacemos una pausa, me crucé en cámara, hacemos una pausa y ya venimos. Bien, amigos, continuamos en Cámara de Crimen, llegamos al final. Vamos a ver el dibujo de Miguel Paradiso junto con los muchachos. Bueno, Ricardo, el tema que hablaste hoy. Sí, esto. Claro, el tema de Carmen, el tipo que estaba obsesionado con ella, que era un amigo, pero que sus intenciones en realidad eran otras, y cuando ella lo rechazaba, terminó matándola de dos tiros. Por ese motivo está preso. Esto ocurrió hace muy poco, el 3 de marzo. Exacto. Gracias, Miguel, por la mirada. No, gracias. Escuchame una cosa. Sí. Hace muchos años, cuando vos eras un purrete,
¿No anduviste por la Villanueva? No. Esas historias las conozco. Es un chiste. A la señora le digo, un saludo para la señora Miguel. Es un chiste. Bueno, muchachos, gracias. Hasta el sábado. Nos vemos el sábado que viene. No, bueno, vení, que si tenemos que hacer el final. A ver, Chiveriamo, Fraguna Settimana. Arrivederci.